están haciendo videos del 2019, nosotros también tenemos el de nosotros. Todo lo que fue el 2019. Lo mejor del 2019, nuestras anécdotas, experiencias. En video corto, en ese momento tenemos la moto ahora, estamos en diciembre del 2019 y tenemos hambre. Queremos mecatear. Vamos a presentar un formato en el que ponemos la mejor foto del pueblo para nosotros dos y contamos lo que más nos marcó. A nosotros. No nosotros sé si a, dos. Ahí en caravana. Si ustedes dicen que no, que mire, que vea, que es que tenemos esto con este pueblo, ya ustedes mirarán si sí o si no. Es lo que vivimos nosotros. Suerte, caravanas. Comenzamos. Sonsón. El Sonsón, lo más difícil, lo que más nos marcó fue la pasada del páramo de Sonsón para Nariño. Hizo un frío terrible, llovió terrible y pensamos que el páramo se estaba desarmando arriba y que íbamos a morir, pero no, acá estamos. Venecia. Lo que más nos gustó de Venecia fue la historia que tiene la Amalia, que nos cuenta toda la historia de cómo fue creciendo el pueblo. El pueblo no, el municipio. El municipio alrededor de ella y cómo dio su gran auge. Muy curioso que fueran el que Venecia fue el motor del suroeste y actualmente no lo relacionan con eso. Ciudad Bolívar. De Ciudad Bolívar lo más impactante fue que todo gira en torno al café y que nos muestra claramente que todavía hay campesinos arraigados a nuestras herencias como lo es nuestra cultura cafetera. Nariño. En Nariño, lo más impactante fue los termales curativos. Yo pensé que no eran tan calientes, que no eran tan curativos, y sí lo son. Me parece que tienen unas instalaciones muy buenas, una carretera muy mala, un personal que atiende muy bueno, totalmente recomendado. Antes que nada, las fotos que estamos posteando son nuestras mejores fotos, no fotos del momento que escribimos, ni de la cuestión. San Pedro de los Milagros. Lo mejor. Comida, pa' mecatear. San Pedro de los Milagros tiene cada 8 días en el parque una venta de mecato horrible. Para los que no saben qué es mecato, es chécheres, comida chatarra, dulces soleas, papitas. Empanadas, pasteles de pollo. Puras comidas chatarras. Sí. Siguiente. Next. Let's go. Sigue Necoclín. Necoclín. Lo más difícil fue que nos paramos en la Dominar, nos dejó tirados en la mitad de la nada, dañó la bujía. En rescato de eso, lo que más nos impactó, no sabíamos el trabajo en pareja y en equipo que éramos capaces de hacer. Pronto se asombrarán de dónde está esta niña. El siguiente, Santo Domingo. Bueno, en Santo Domingo hay unos termales demasiado fríos. Lo que más impacta es lo frío que son. Cisneros. De Cisneros lo que más nos gustó fue el ferrocarril, la historia de su ferrocarril, la herencia de un pueblo que erigió grandes empresas, grandes personajes a base de pujanza y berraquera. Abejorral. Lo que más nos gustó de Abejorral fue el salto del buey, buey con B, no con W, porque si no sería un mexicano, y su imponencia al caer la cascada, y se da cuenta uno de lo finito que es. Además, una prueba muy dura para nosotros que no somos caminantes ni trequeadores. Uramita y Peque. Uramita y Peque eran un reto más que todo personal, personalmente de mí mismo. Y pues volvió también un reto personal de Valentina porque queríamos hacer los 130 kilómetros en un día para ir a Peque. Y nos fuimos a visitar los termales. También el paso de la Quilonunja, que en nuestro video lo ven. Una cosa de loco. Urrao. La hospitalidad de la gente y porque son muy amables, miran cómo buscarle ayudarle a uno en tiempo de la gente.
Y aparte porque nos hospedó una persona que no conocíamos de ningún lado. Saludos a la gorda. Caicedo, Antioquia. El calor tan horrible que estaba haciendo. Y esa carretera tan mala. Solo hay un pedacito pavimentado, pero el otro es pura trocha. Y casi se frita René. El Iconia. El marrano, la escultura que le tienen al marrano. El marrano muy raro, un primo lejano mismo. Titiriri. El Titiriri lo que más nos impactó fue que tuviera la gallera más grande del mundo y la plaza de toros más pequeña del mundo, y las dos son el mismo recinto. Muy bonita, muy bien cuidada y restaurada totalmente por la Corporación Ferrocarril de Antioquia. Un aplauso para ellos. Armenia, Mantequilla. La vista tan bonita que hay en la carretera y sus paisajes. Fredonia. Yo nunca había visto un parque con tantas palomas por metro cuadrado, totalmente hermoso. El Peñol. La Piedra del Marial. Algo muy bonito, y porque es una iglesia metida dentro de una piedra, algo muy raro. Y también la hospitalidad que nos dieron nuestros amigos en su finca. Un saludo a Natalia y a... Y a Daniel. Y a Daniel. Olaya. En Olaya, en rumbo a Olaya, por el corregimiento de Palmitas, me picó una avispa. Y por 5 casi nos caemos, y que la moto me estalló el rodillo de la rueda trasera, pues mera varada, mera desvarada, y llegamos como a las 9 a la casa, pero bien. Caracolí. Bueno, este pueblo nos llamó mucho la atención su nombre. Pensamos que era algo como un apellido o algo así, pero en realidad es un árbol y todo es alrededor sobre ese árbol. Maceo. De Maceo, el color de sus prados. Los prados tienen un verde especial y no tengo nada más que decir. Municipio de Jardín. Bueno, en este pueblo es nuestra primera experiencia en un hostal y en una caminata ecológica. Tuvimos la oportunidad de visitar de la mano del compañero que aparecía abajo, arroba portal Moksha, la cascada de la escalera, el charco de Lulo y muchas más atracciones que él nos puede ofrecer. Ahí quedan en contacto. Andes. En el municipio de Andes tuvimos la oportunidad de conocer los chorros de Tapartó, una serie de cascadas consecutivas que dejan ver la inmensidad de la naturaleza y la afinidad del hombre. Hispania. Es el parque más bonito que hemos visto. Es demasiado, pues tiene muchos árboles y muy, pues como si fueran unas sombrillitas. Es el parque, no, en Hispania hay un parque. Belmira. Belmira fue la primera salida a rodar con tanta gente. Un saludo a la comunidad de Royal Enfield. Totalmente agradecidos con ellos. Muy buen parche. Ojalá se repita algún día. Saludos al tío Jorge. Saludos a Edwin, que también estuvo en la rodada navideña. Y saludos a un coca de gente por ahí que saben que los quiero. A Yoposo también. Y aunque a Carlos lo saludé en Jardín, aún falta mucho. Un saludo para Carlos, mi estilista. Sin él no estuviera tan hermoso. Eso cree él. Angelópolis. El monumento al minero. Es muy bonito y pues... Sí, es muy bonito. Sí. Amagá. Amagá y sus minas de carbón aún no extintas, y la pujanza del pueblo del suroeste, que gracias a ellos pudimos tener la primera siderúrgica de Colombia ubicada en Amagá. Fuimos a las ruinas de la ferrería, totalmente orgulloso del municipio de Amagá.
pueblo que visitamos en el 2019 en plan de conocer Caldas, Antioquia. El nacimiento del río Medellín, el Salto de San Miguel, que es donde nace el río, y la Quebrada La Clara, que es un parche muy bacano. Vereda La Clara, Reserva Alto de San Miguel, no Salto porque San Miguel no salta. ¡Alto! ¡Y no. Qué pena! Ahí nace el río Medellín, eso es una cosa muy bonita, recomendado para que vayan. Y muy triste que hayan tenido que cerrar la entrada de vehículos particulares porque los están yendo a lavar allá. Punto para la humanidad, mana de salchicha. Hermanos, esto ha sido todo en nuestro video de nuestros mejores recorridos en el 2019. Nuestros mejores recorridos, no, los pueblos que visitamos, lo que más nos impactó. Nos despedimos desde Guatafe, pueblo de Zócalos. Suscríbete, dale like, comparte. Y no se olvide que somos iCaravana, nos pueden seguir en las redes sociales, en nuestro Instagram como arroba iCaravana. Feliz 2019, finales de fiestas, feliz y próspero año 2020, y en el 2020 se den una cantidad de sorpresas gigantes. Buenas rutas, buenos viajes y mucho dinero para poder tanquear en este país porque la gasolina está muy cara. Dios los bendiga y ojalá pavimenten todos. ¡Chao!